todos. Estamos esperando el comienzo del espectáculo, algo que va a ocurrir muy pronto, en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. En la narración de este choque, un servidor, Carlos Martínez. Y para el análisis técnico, tengo el placer de contar con la ayuda inestimable de Julio Maldonado. Maldini. Hola, Carlos. Un placer aquí estar contigo. Disponen ya del 11 titular de ambos conjuntos. En largo hacia adelante. Marco Vázquez. Vaya. Xavi, que debe su resultado del pasado encuentro al buen hacer de su entrenador. La verdad es que fue una de esas situaciones de arriesgar para ganar. Y lo que hizo fue muy atrevido, ¿eh? Pero en fin, ¿por qué no? Si tienes jugadores para marcarte ese farol, nada te impide subir la apuesta. Balón directo a la banda. Entra la bola hacia la frontal. Acaba de demostrar por qué está en el campo. ¡Gol! Un gran centro. Fácil para el delantero. Un cabezazo sensacional. Y ha golpeado la pelota con la fuerza justa y para adentro. Inaugura su cuenta goleadora. Minutos de la primera mitad. Pareja figura en el once inicial por primera vez después de varias semanas. Marco Vázquez. El Zombie. Marco Vázquez. ¡Más bien! Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. ¡Oh! ¡Sigue salir! ¡Y ahí llega el pase!
que acaba de hacer su primera incursión en el marcador. Busca a los hombres de delante. Franco Vázquez. Abre el juego a las bandas. Tiene que probar algo distinto para llegar arriba. Menudo disparo. Ha conseguido llegar el defensa, menos mal. Mariano, autor de una asistencia de gol. Vitolo. Bueno, podría reprochárseles querer entrar con el balón hasta la portería después de elaborar toda esa jugada para nada. Realmente fuerte hacia arriba. Sale de la presión. Sergio Escudero. Cambio de orientación. En la banda. Un centro que va directo al área. Pasa hacia el costado. El portero se hace con la pelota. Y van por delante del marcador, lo que seguro que va a gustar a sus seguidores. Buscarán seguir con la misma intensidad durante la segunda parte. Un solo gol de diferencia entre ambos equipos. 1-0. 1-0 no inspira mucha confianza, cierto, así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. Está siendo una jugada demasiado larga, quizás. Le tienen demasiado miedo. No hay manera de conservarlo tanto tiempo, tarde o temprano. Te lo van a robar. Sergio Escudero. Vitolo. Sube con poderío. Menudo repertorio tiene este chaval. Busca el disparo. Despeja como puede. Su gran calidad con esa parada típica de un portero con instinto.
esas bandas están viendo mucho trasiego. Sí, es justo lo que estaba pensando. Yo creo que están tratando de desatascar el medio campo para abrir espacios que propicien algún centro o algún desmarque. No hay duda de que a este hombre lo tienen en el punto de mira. Ahora que ha marcado, la defensa se pone frenética cada vez que amaga. Es un caso típico de márcalo o existe. Y sigue avanzando. La defensa desbarata la ocasión. El portero la manda lejos. El compi golpea hacia atrás en busca del portero. Sergio Cudero. Una entrada dura, pero no hubo falta. Pareja. Franco Vázquez. Y todo. Y la juega la banda. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. ¡Dispara! ¡Gol, gol, 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 gol! Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia. Ha aprovechado muy bien el espacio en el área y es muy difícil que falle esas ocasiones. Luis San Pentedel marca su segundo gol de la temporada. Lleva un movimiento en el banquillo. Final inequívoca y que va a producirse una sustitución. Bueno, el segundo cambio. La primera sustitución ha dado sus frutos y ahora busca una segunda. Decide buscar el hueco. Se va afuera y se acaba el peligro. El compi. Pierde a manos de el zombi. Parece que el planteamiento defensivo no es otro que la superioridad numérica. Sí, pero avanzar parte en tu campo conlleva otros peligros. ¿Qué tienes en mente, Julio? Bueno, los disparos desde lejos son una de las alternativas del rival, de que la presión flojea si los jugadores tienen que bajar de nuevo al área. Es una invitación a que el adversario pruebe suerte. Otra vez se la lleva Iván. Cambio de orientación. La saca hacia Sergio Escudero. A ver quién aparece para recibirla. Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de andarlas todas. El árbitro pita el final.
Cuando uno lo da todo, merece el premio del triunfo. Hoy, el resultado es justo. Gol tempranero siempre suele ser decisivo y les ha puesto el partido de cara. Desde ese momento ha dominado el rival del marcador sin problemas. Termina así la función. Gracias por estar con nosotros hoy, Julio.